Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo hacer un speed bridge, ¿vale? Que es este puente de aquí, ¿vale? Extremadamente fácil de hacer. Como veis lo estoy haciendo en survival, también lo podéis hacer con velocidad 2, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, aunque es un poquito más complicado, ¿vale? Para esto vamos a necesitar tener el sonido a saco. Es bastante recomendable, si es que todavía no tenéis el timing. Y os voy a estar explicando para qué dispositivos es este tipo de puente, que básicamente es para controlador y para PC. Vale, los de móvil, a no ser que os instaléis un texture pack que os permita habilitar no sé qué botón, no vais a poder. Así que ya sabéis, mando y PC. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú mantienes, pulsas aquí, ¿vale? Para poner un bloque normal. Nosotros seríamos un puente, pues poniendo un clic, un clic, un clic. Y pues yo ahora mismo estoy clicando por cada clic y podríamos llegar a conseguir algo así. Pero por suerte, pues, este tipo de puentes, ¿vale? Con estos quiebros y tal, requieren de muchas, muchas horas de juego y son extremadamente complicados de hacer. Pero por suerte, el Speed Bridge no, ¿vale? Pero claro, el Speed Bridge pues no te permite hacer esto, ¿vale? Esto que acabo de hacer ahora no te lo permite. Entonces, ¿en qué consiste el Speed Bridge? Pues básicamente tú pones un bloque, ¿vale? Harías clic, pero mantendríamos pulsado, ¿vale? Entonces, ¿veis que ahora se están poniendo más bloques? Pues perfecto. Pues nuestra intención, si yo hago así, ¿vale? Si yo pongo un bloque y bajo, mirada, ¿vale? Como veis, si mantengo pulsado, relleno este bloque, ¿vale? Pero si yo estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí, yo por mucho que pulse, no voy a poner un bloque. Entonces nuestra intención va a ser poner un bloque y cubrir aquí encima. Y de esta manera, si lo hacemos todo seguido, ponemos un bloque, cubrimos encima. Y luego encima mantenemos pulsado, bajando un poquito la mirada. Es decir, ponemos bloque. ¿Cómo saber si vamos a poner un bloque? Pues gracias al marco negro, ¿vale? Entonces ponemos bloque, miramos hacia abajo y ya está, ¿vale? Entonces ahora voy a dejaros con el sonido del juego para que podáis identificar un poquito el timing. Y es que quiero que escuchéis cómo yo pongo el sonido. Yo pongo el bloque, perdón, escucho el sonido y cuando termina el sonido ya he avanzado, ¿vale? Estoy ya avanzando, ¿escucháis? ¿Vale? Entonces yo quiero que practiquéis esto. Errores comunes, pues empezar así, ¿vale? ¿Vale? Empezar saltando directamente, que se puede hacer como estáis viendo, pero es extremadamente más complicado. Y si estáis practicando, no lo hagáis, ¿vale? Y está haciendo andando, hacerlo andando. ¿Vale? Hacerlo andando. Entonces, una vez ya hemos aprendido cómo empezar, que es básicamente poniendo un bloque y adelantando, lo que haremos será, una vez hemos hecho esto, es correr. Pondremos el bloque, bajaremos y empezaremos a correr mientras saltamos, mirando completamente hacia abajo, ¿vale? Si miramos un poquito más hacia adelante, no deberíais tener ningún problema, ¿vale? Yo ahí estoy mirando un poquito más hacia adelante, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Sobre todo si vais pues con tema de pociones de velocidad y todo eso, ¿vale? Entonces, ahora que ya he explicado cómo hacerlo, ¿vale? Repito, veis el marco negro, ¿vale? El marco negro del bloque, como veis, todos los que le rodean no tienen este marco, o marco blanco, el que uséis. Ponéis bloque, bajáis mirada y adelantáis. Una vez lo tenéis perfeccionado, no tendréis que hacer lo que estoy haciendo yo, que es andar, ¿vale? Hacer el principio andando. Lo que recomiendo es que vayáis simplemente corriendo, hagáis así, ¿vale? Y ya está, una vez lo tengáis, vayáis corriendo, ¿vale? Porque si lo hacéis en medio de un salto, es bastante posible que no salga, por no decir que hacer así es que es imposible. No, no os va a salir. No os va a salir porque a Minecraft no le da tiempo a... Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, pero ya cuesta hacerlo corriendo. Vale, como veis, yo puedo empezar a correr desde aquí y aún así pues lo puedo hacer perfectamente. Pero si voy saltando, pues dejarme un poquito de carrerilla. Es algo más complicado. Bien. Así que lo que recomiendo es que asentéis, ¿vale? Que estos primeros dos bloques no los hagáis sin saltar. Y una vez los hayáis puesto, empecéis a saltar. Entonces, ¿ventajas de esto? Que no requieres habilidad prácticamente para hacerlo. Os va a llevar un poquito de tiempo aprenderlo, pero vamos a ser sinceros. Creo que es mucho menos riesgoso hacer esta técnica, ¿vale? Esta técnica, pues haciendo así, ¿vale? Me parece esto mucho menos riesgoso y mucho más rápido, porque vais a ir pudiendo saltando, que hacer así, ¿vale? Porque así, pues tú no puedes saltar, etc. Ahora me he caído porque pongo el F5. Otra ventaja es que podéis usar el F5 mientras lo estáis haciendo, ¿vale? Lo cual os permite tener una mayor visión, ¿vale? Detalle a tener en cuenta y bastante obligatorio que os lo pongáis, pues para evitar que nos disparen y tal. Si tenéis un FOV bajo, os recomiendo que os lo subáis a 110 y así vais a poder ver absolutamente todo. ¿Problemas de esto? No tienes visión del rival. O sea, no tienes visión nula del rival, por mucho que uses el F5. Tú no vas a poder saber si un rival de ahí te está disparando. En cambio, si tú haces el puente de esta manera, lo puedes ver perfectamente. Si lo haces así, no.
¿vale? Su inconveniente tenía que tener. Entonces, recomiendo esta técnica. Yo no la uso, ¿vale? Porque pues como habéis visto, yo pues para rushear ya tengo mis propios métodos y mis propias maneras de dar por saco a los jugadores, ¿vale? Pero bueno, si eres un principiante puede ser algo bastante interesante, ¿vale? ¿Por qué no? Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos...